Hola, ¿cómo están chicos y chicas, tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré haciendo el ranking de todas las skins que hay en todos los clubes de Fortnite, ya que en diciembre se ha cumplido el año del club y para celebrarlo quería hacer mi lista actualizada, además de que hace mucho tiempo no hago un top de esto. Solamente quiero avisarles de que no estaré ordenando estos atuendos por el nivel de tryhard que tengan, sino más bien porque tanto diseño y esfuerzo tengan detrás. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería Frank Shark. Es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos, y más aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Emilio, Feoke, HobbsV18 y por último Kevin Aquino Campos. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, ayudan bastante al canal. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con este ranking por la posición número 13. Aquí voy a tener que ir por la única skin de DC que han sacado y la primera de colaboración que ha tenido este club. Obviamente esta viniera siendo la de Green Arrow. Me da un poco de tristeza ponerlo hasta acá abajo en la lista, pero no es porque no me guste, sino más bien no creo que tenga un diseño demasiado detallado. Aparte no tiene un ala delta ni camuflaje y la mayoría de personas nos esperábamos alguna skin que fuera como la primera de diciembre. No sé sobre ustedes, pero pienso que hubiera estado mucho mejor tener una versión del cómic de Green Arrow. El de la serie está bien, pero en comparación con el de los cómics podría tener miles de detalles extras y su color verde más claro ayudaría a que llamara más la atención en vez de tener ropa oscura, que en mi opinión es más aburrida en partida y para hacer combos. Solo falta esperar para ver si nos darán otra variación de este mítico personaje de DC. Continuaríamos la lista con el puesto número 12. Aquí he colocado a una de las skins que menos me han gustado en toda la historia del club de Fortnite. La anterior es algo normal, no es horrible ni demasiado buena, pero esta en verdad la habré usado unas 3 veces en total, y me refiero a Ali. Por lo que había visto en su tiempo, sí llegó a haber gente que le gustó mucho. Yo lo único original que le puedo destacar es el pelo, pero a día de hoy ya nos han dado muchísimas otras con peinados similares, entonces no es tan interesante actualmente. Entonces si le soy 100% honesto, todo lo demás no me gustó. Los colores elegidos juntos entre sí no se ven tan bien, y su mochila sí estoy súper determinado con que es la peor entre todas las de los clubs. Si no llegaron a comprar el mes donde venía Ali, los felicito. Yo cada vez que la veo en mi casillero derramo una pequeña lágrima. Pasamos con el top número 11. De aquí en adelante ya van mejorando un poco más. Si no me equivoco, fue la cuarta incorporación al club de Fortnite. Es otra con el tema principal de Llama, y estoy hablando de Llama Bro. No es necesariamente mil veces mejor que las dos anteriores. Si ustedes me dicen que debería estar hasta abajo en la lista, pues no les voy a decir nada, pero a mí no me pareció tan mala como a muchas personas decían y siguen diciendo. Sí que sea una llama, creo que arruinó una parte importante del hype por la cantidad de skins que ya tenemos sobre llamas en el juego. Lo que hace que me guste un poco más son mayormente los colores, y ya me resulta fácil hacer combinaciones y jugar con ella, no se siente para nada mal o incómodo. Le puedes poner muchas mochilas, picos y camuflajes. Lo que yo hubiera cambiado sería ese chaleco, todo lo demás está aceptable. Después, con la posición número 10, estaríamos viendo al skin que obtuvimos en octubre de este año. Tenía muchísimo hype alrededor de la comunidad. Claro que sí, esta sería la de Orígenes del Caos. Yo le tenía mucha fe a este skin antes de que anunciaran cómo se veía. La de la gente del caos me gusta, pero no creo que me la llegaría a comprar realmente. Entonces tener una versión diferente con más cosas era bastante emocionante. Una vez que la vi, sinceramente no fue lo que me esperaba. Las cosas buenas que tiene, como por ejemplo su gabardina, la máscara y el efecto negro, están geniales, pero no lo sé, después de unas partidas me aburrió y no pienso que me la vuelva a poner por el momento. No es una mala skin, solo un poco vacía, sin demasiadas cosas que puedas ver en partida y en el lobby. Ahora, en el puesto número 9 estaré poniendo a una no tan popular entre la comunidad, no tuvo tanto impacto como otras, y pues estaría hablando de Deimos. Honestamente la skin me resulta genial, o por lo menos a mí no me parece tan mala. Cuenta con unos estilos de color verdes que están brutales. Normalmente no nos dan muchas cosas que sean de este color, entonces yo agradezco que pongan cosméticos así de vez en cuando. Lo malo de esta es que, al igual que la anterior, no cuenta con muchos detalles necesarios como para hacerla resaltar entre todas las demás, y por eso es una de esas skins que se mantienen un tanto olvidadas en los casilleros. Seguimos con el top número 8, donde veríamos a una de las últimas skins del club. De hecho estuvo apenas en el mes pasado, y obviamente estoy hablando de Sierra. Al igual que Orígenes del Caos, esta cuenta con un estilo adicional con los colores dorado, negro y rojo. En su tiempo, cuando le hice la review, no contaba con este estilo, el cual diría que mejora bastante la skin. No hace que mi opinión cambie completamente sobre que es un poco simple
y no tan merecedora de estar en un club de Fortnite, pero ahora preferiría utilizar esta versión con el casco dorado puesto en vez de la normal, porque la skin base, aunque está mejor que muchas de las anteriores, no es nada que me haya sorprendido o volado la cabeza. Prefiero más skins que resalten demasiado en la partida. Continuaríamos con el número 7 del video. Esta skin casi se me olvidaba introducirla en la lista, salió en la temporada 7 capítulo 2 y es la de Sky Estival. Este personaje en su tiempo llegó a ser súper popular, no específicamente esta versión, pero recuerdo que era una de las más usadas en la temporada 2 capítulo 2, entonces pues Fortnite tuvo la idea de meter un concepto veraniego al juego. A mí esto no me asombró ni me emocionó demasiado, la skin al final salió buena, con 4 estilos en total, unos 2 que te dan la opción de quitarle el gorro, lo cual me gusta, y su segundo estilo cambia el color de la ropa a un negro con naranja, que sería el que más prefiero personalmente. Lo negativo es que nunca la noto en mi casillero y casi no la llego a poner por eso mismo. En el top número 6 estaría ya la última skin de colaboración hasta el momento. Viene de una de las series más populares últimamente de Disney Plus, esta viniera siendo la de el gran Loki, Lofison. Fue una gran sorpresa ver otra skin que fuera de colaboración en el club de Fortnite, tomando en cuenta que no a muchas personas les gustó Green Arrow, pero esta no salió tan mal como me lo imaginaba. En realidad, todas las skins de Marvel siempre suelen salir bien por el gran trabajo que hacen los diseñadores. La pongo un poco más alto que otras porque los colores en el traje de Loki simplemente son súper buenos. Puedes elegir entre ponerle un verde oscuro, dorado, incluso negro en tu combo. Los detalles en la ropa están perfectos. Si nos hubieran entregado un estilo sin el casco o incluso con el uniforme de la TVA, seguro automáticamente se convertiría en una muy popular de la rareza de Marvel. De hecho, creo que hay un teaser en el Daily Bugle de Loki con ese mismo uniforme, así que solo toca ver lo que nos depara el futuro. Pasaríamos con el lugar número 5. Este consiguió el mejor de los estilos dorados extras, en mi opinión, entre las 13 skins, y estoy hablando del Lobo Ardiente. En su momento, la skin ya de por sí era muy buena, con una armadura épica y con detalles rosados con negro estupendos. Te venía con una mochila que, aunque parezca que no, se puede utilizar con muchísimas skins, es algo que recientemente he podido descubrir. Y si le añadimos que le pusieron ese nuevo estilo dorado con rojo, termina con un toque increíble. Si no lo han probado todavía, se los recomiendo. Lo triste es que no nos entregaron esos mismos estilos con las mochilas de los atuendos, eso hubiera estado brutal. En el top número 4 está exactamente la última skin del club de Fortnite. Nos la dieron a inicios de diciembre y me refiero a la Asesina del Cubo. El nombre es lo único malo que le podría llegar a ver, como ya tenemos otra asesina, pero ese es de la aguja, pues es un poco repetitivo. Eso es lo de menos, pues esta skin me encantó. Me sigue pareciendo decepcionante que haya estado en el club y no en la tienda, por todo eso de que se había filtrado como 2 meses antes. De no ser por eso, la skin está de lujo, los detalles morados en partida se ven muy pero que muy bien. Diría que lo que más me entretiene es la facilidad con la que puedo hacerle combinaciones, ya que cuento con muchas cosas moradas en mi casillero. Así que si todavía no la tienen, se las recomiendo mucho. Tienen que tenerlas sí o sí antes de que se acabe diciembre, y como ya saben, los combos hacen al hombre. El tercer lugar va a ser para una skin remasterizada, se podría decir, creo. Está basada en otra ya muy famosa y antigua en el juego. Esta sería la Maestra Mecha Cariñosa. Desde el día 1 supe que va a ser una de las mejores skins del club, que tenga el color clásico de la osa rosa con incluso 2 estilos extras con diferentes colores, le da muchísima personalidad y hace que no te aburras tan rápido de usarla. No he visto ya últimamente gente utilizándola, nunca estuvo en realidad a la moda, claro, porque como la mayoría no les gusta las skins con cabezotas, pues esta parece que la ignoraron bastante. Para mí es un perfecto remake estilo Power Rangers. El segundo lugar lo va a obtener una de las skins más queridas por las personas en la comunidad. En su tiempo, cuando salió, ya estaban diciendo que era la mejor de todas, vía muchísimas personas poniéndola en su foto de perfil, y sí, tengo que admitir que es bastante buena, esta viniera siendo la de Bee. El simple hecho de que formara parte del clan Zorro como Deriva ya enloqueció a todos, pues porque Deriva es una de las skins más populares del juego, entonces tener otra versión en femenino era muy especial en su momento. Nos terminaron dando un estilo rosado con blanco y dorado, y uno más invernal con detalles azulados. Los dos están perfectos, me gusta seguir utilizándola y es raro porque usualmente no vuelvo a usar skins a menos de que me agraden de verdad. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar, como no, la primera de todas, la que empezó con esta serie de skins que hasta día de hoy sigue estando hasta arriba sin ser derrotada, por lo menos en mi cabeza. Es la que estaríamos viendo de fondo
viendo en el gameplay, obviamente esta es la de universo. Si ya de por sí me parece fabuloso todo el tema espacial y cómo lo manejan en Fortnite con los cosméticos, que sacaran esta como primer atuendo fue increíble. No tenía tantas cosas como los clubs de hoy en día, solo traía un pico, la mochila y ya está, pero aún así la calidad de esas dos cosas es inigualable. De verdad, ese efecto Galaxy que tienen algunas cosas me maravillan, que cuando gires la cámara que se muevan todas las estrellas es algo súper original que hicieron por primera vez con la skin de Samsung Galaxy, y supongo que como le gustó tanto a la gente lo siguieron poniendo más veces, pero el color del pelo, la parte de las manos y las piernas de universo son fascinantes. Sigue siendo de mis skins favoritas de todo el juego y en mi opinión la mejor del club de Fortnite en la historia. No sé si es posible llegarla a superar, es como tratar de mejorar algo que ya es perfecto. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking personal de todas las skins que ha habido en el club de Fortnite. Todo esto es según mis gustos, ustedes qué opinan del video, y si piensan otra cosa por favor siéntanse libres de dejar su propia lista en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.